Buenas noches, Martín. Bueno, 19 millones de usuarios de todo el país que utilizan el transporte de corta, media distancia se quedan sin él. Miren, este es el comunicado que acaba de emitir UTA. Mañana martes 13 del 6 hay paro. La medida fue dispuesta al fracasar las negociaciones en la audiencia celebrada en el Ministerio de Trabajo. Será por 24 horas, afectará al transporte urbano, interurbano y de media distancia. Y usted dice, bueno, ¿quiénes se quedan sin transporte? Aquellos que tienen que viajar una distancia menor a 200 kilómetros. Si usted tiene que viajar más de 200 kilómetros, cuenta como transporte de larga distancia y va a poder tener, por ejemplo, si viaja a Buenos Aires o a Córdoba, transporte normalmente. El resto, que son los usuarios que lo utilizan para ir a trabajar, para ir a estudiar, que lo necesitan con muchísima frecuencia, se quedan sin transporte. Las reuniones comenzaron alrededor de las 5:30 de la tarde, estaban previstas para las 16, pero ¿saben quién fue el gran ausente? Al menos esto es lo que nos dice UTA Rosario. El ministro de Transporte. La gente del Ministerio de Transporte no estuvo presente en la reunión que llevaron a cabo dos partes. Por un lado, los choferes de UTA, que ya acataron dos conciliaciones obligatorias y que están diciendo, queremos un aumento del 30% escalonado en julio, agosto y septiembre, más una suma fija por la inflación que nos comió la paritaria que arrancó a principios de año. ¿Qué dijeron de este lado las empresas? No tenemos plata. El transporte está desfinanciado. Miren, hoy hubo un aumento en el boleto que pagan los usuarios de transporte de Rosario. Pasaron a pagar 120 pesos, pero así todo la brecha entre lo que paga un usuario y lo que sale realmente el transporte es del 35%. ¿Quién cubre esa distancia, Martín, ese 35%? El Estado. Si el Estado no está presente para aportar los fondos, es imposible. Y hoy el Estado no estuvo, la negociación fracasó. Mañana 19 millones de personas se quedan sin poder subir al colectivo. Y atención, el miércoles hay una nueva reunión. Y si el Estado sigue ausente, y si los empresarios siguen diciendo que no pueden darle aumento a los choferes, volvería a haber medidas de fuerza.